En reiteradas oportunidades hemos informado la importancia de adoptar y no comprar animalitos. Se está poniendo en riesgo la vida de estos seres inocentes simplemente por el hecho de lucrar. En varias oportunidades hemos señalado que se deberían prohibir la venta de animales, tanto en veterinarias como en la feria 16 de julio en la ciudad del Alto. Estos animalitos están enfermos, son maltratados, están encerrados, realmente tienen una vida a corta edad muy triste. Es muy lamentable que todavía exista este tipo de personas que vendan, pero también quienes los compran. La pasada semana, la Policía Forestal y de Medio Ambiente ha realizado un operativo específicamente en la Feria 16 de Julio en la Ciudad del Alto. Han sido rescatados 46 de estos animalitos. Animalitos que eran de raza y animalitos que no. Y de todas las edades. Ellos están enfermos y ahora se necesita ayuda para que ellos puedan salir adelante. Sin embargo, quien nos estará detallando más acerca de este triste y lamentable caso es Silveria Laureano, quien es presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, que nos está acompañando en esta oportunidad. Silveria, es un gusto que nos estés acompañando, es un grato placer, sin embargo, no es muy grato tener que informar nuevamente que ocurran este tipo de cosas. Buenas noches. Así es, buenas noches, Lorena, gracias por el espacio. Es un tema real que sucede en esta feria, no solo en esta Feria del Alto, sucede en Cochabamba, sucede en Oruro, sucede aquí en La Paz, pero nadie dice nada. Eso es lo más lamentable. Esto es lo más lamentable y es en complicidad con los municipios. Es así, como los venden estas personas de la Feria 16 de Julio, no tienen escrúpulos. En las condiciones como los tienen encima de fierros, esté haciendo frío, esté haciendo calor. Ayer observaba yo al boxer en una jaula. ¿Qué ha cometido él? ¿Qué delito ha cometido este pobre animalito que ahí no sabía dónde ponerse, dónde acurrucarse? Porque es incómodo estar encima de fierros. Además el miedo, ¿no? Porque son maltratados. El miedo, son maltratados. En saquillos, Silveria, sí, los sí. Tienen. Los ponen a todos en saquillos, los venden a las 5 de la mañana, los ponen 10 perritos en un saquillo y los botan en un rincón como que sería papa. Sí. Y así los tienen en todos los municipios y los municipios son cómplices. Aquí, hace 3 semanas ha aprobado el alcalde la ley 316, donde autoriza que los perros de raza se procreen y los perros de competencia, y que las veterinarias los venden, que los puedan vender como objetos. Yo pasaba la semana pasada, tienen la pantalla grande en la San Francisco, y cómo es posible que en esa pantalla, en vez que socialicen, en vez que digan adopta, no compre, por supuesto que ustedes no van a hacer esa publicidad jamás, tu consejo: puedes ir a comprar las mascotas solo en veterinarias autorizadas. Y las tengo las fotos, no que es que yo me invento. También debería estar prohibido. Pero si ellos son los que autorizan. No deberían existir este tipo de ventas, ni en ferias, ni en veterinarias. En ningún lado. Y todavía esta gente sinvergüenza que venden en la Feria 16 de Julio dice, es nuestra fuente de trabajo. Se ve que nunca han trabajado. Ustedes no saben lo que es trabajar. Eso no es trabajar. Comiencen a trabajar. Yo estoy convencida de que las autoridades a nivel nacional tienen que modificar la ley, se tiene que hacer un cambio profundo, porque ya nos hemos dado cuenta que esta ley está vigente en el Estado Plurinacional desde el 1 de junio del 2015 y ningún municipio hasta ahora tiene una reglamentación en el marco de la ley 700. Vulneran una ley general. Sus reglamentaciones, sus leyes, autorizando y vulnerando los derechos, porque ellos a partir de esta ley son seres con derecho. Exacto. Aunque alguna abogada por ahí dijo que ellos no son sujetos de derechos. Claro que son seres. Ahora ellos, obviamente ellos no tienen ninguna obligación. Si ellos muerden, si ellos matan, ¿quién tiene que ir a la cárcel? El dueño es responsable, no ahora, el animal. Y Silveria, ahora este tipo de situación que se escucha de la venta en la Feria 16 de Julio, rescates, animalitos enfermos, las hacen procrear una y otra vez, quienes también terminan enfermas, cuando ya llegan a un tope, las dejan abandonadas o las meten adentro de saquillos, de bolsas, las dejan en la basura, al río. Realmente es muy penoso, es muy lamentable lo que hacen con los seres vivos. Ahora,
¿Se podría llegar a modificar? ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿Cómo tendría que ser este procedimiento para modificar y que en la ley 700 también se prohíba este tipo de ventas, de ferias? He estado pensando toda la noche, estamos viendo con los abogados, voy a mandar una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, que es una persona muy sensible, Gabriela Montaño, y le vamos a explicar lo que está pasando y ella lo va a entender, porque para esta ley, la ley 700 es gracias al presidente. Y que nos ha ayudado mucho, además. Que nos ha ayudado muchísimo, sí. Por la sensibilidad. Cuando se tenía que aprobar esta ley, pese que tantos animalistas marcharon en contra de esta ley, se hizo realidad. ¿Por qué? Porque lo ha pedido el presidente. Y hay mucha gente que de pronto no sabe. Es un pedido del presidente porque él se acordaba y él se acuerda siempre de su perrito Trébol y de su llamita. Y es así que él da los derechos y es así que él dice que esa ley tiene que salir en 90 días. Y están muy conscientes de eso los diputados. Y esta ley se ha aprobado históricamente por unanimidad. Ningún diputado, ningún senador se opuso a esta ley. Y yo creo que ahora va a ser lo mismo porque esa vez tuvimos el apoyo de la presidenta de la Cámara de Diputados y también por ese entonces del presidente del Senado. Y vamos a recurrir a ellos porque las alcaldías, los municipios, repito, El Alto está sobrepoblado, La Paz también, Cochabamba, Oruro, los alcaldes no hacen absolutamente nada. Que yo he presentado también una queja formal ya a la Comisión de Autonomía y Territorio. Me imagino que en una semana o dos semanas están convocadas estas autoridades, está convocado a mi pedido como presidente de la Confederación Social Animalista, el alcalde Revilla, que tiene que informar, tiene que contestar unas preguntas, qué es lo que ha hecho en el marco de la ley 700, qué ha hecho a favor de los animales, él tiene que dar un informe. Y la alcaldesa del Alto también, de Oruro también, y la alcaldesa de Cochabamba también. Yo no sé qué dirán, porque en todos estos municipios es un desastre. Es un desastre. Yo no sé qué dirán ese día, qué han hecho, qué han avanzado. No van a poder mentir, porque estoy al tanto yo de todos los municipios. Yo te quiero decir que en el único municipio que yo he viajado el año pasado, sin avisar al municipio de Potosí, llegué y estaban esterilizados, tienen una veterinaria móvil. Que esta veterinaria, exacto, móvil estaba en el mercado campesino en Potosí, porque el que nada oculta, muestra. Me llevaron, llegué y estaban esterilizando las perritas de la calle. Obviamente que no les cobran, eso es obvio. ¿Quién va a pagar si es de la calle? ¿No? Y promoviendo desde Zoonosis de Potosí la adopción. Y al ciudadano le cobran 50 bolivianos y el ciudadano puede acceder a ese costo, puede acceder y hacer esterilizar y hacer castrar. Antes aquí en La Paz era 57 bolivianos. Desde que se volvió casa de la mascota es 130 bolivianos y la gente tiene que esperar meses de meses. Hasta eso la perrita ya entró en celo y por un descuido ya está embarazada. Y hay que ser realistas, hay familias que tampoco pueden acceder a este precio. A 130. Ahora, estos 46 animalitos que fueron rescatados todos con moquillo, con parvovirus, algunos quemados, mutilados, entre varios aspectos que realmente es un horror tener que comentarlo, pero es la realidad, es lo que ocurre en esta feria. Ellos necesitan ayuda, necesitan medicamentos, han sido valorados por un veterinario. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? ¿Corren riesgo? ¿Pueden recuperarse con la medicación necesaria o no? Dos hermanitos ya murieron. Dos hermanitos no se pudo. Dos murieron, son tan pequeñitos, no pesan ni un kilo. Pesan 700 gramos. El estar ahí realmente te parte el corazón. O sea, no entiendo, ¿no? Tengo una pequeña que es piel y hueso. Es piel y hueso, se le ve toda la columna, ella está conmigo, ahora tengo que ir a comprar las vitaminas, ya fue a la veterinaria, hoy fueron dos pequeñas, está incubando el parvovirus, pero ya ha comenzado el tratamiento, y tú más que nadie sabes cómo es esta enfermedad, te mata. Y es muy contagiosa. Es muy contagiosa, entonces yo solo le pido a Dios, y 16 perritos están en observación en Pofoma, están en observación, y eso qué quiere decir, cuando ya están en observación, como pueden vivir o no pueden vivir. Como los 46 que se rescataron, mi querida familia, hay miles.
Hay miles. Mientras no se pare esta venta, vamos a seguir en lo mismo. Y lastimosamente la sociedad ya convive con esto, con el dolor, porque no es posible que los jueves y los domingos la familia completa vaya al alto con los niños más a promover esta venta, a comprar. ¿Qué valores estás dando a tu hijo de ir y de comprar y como catálogo, ¿no? Que, sacando fotos que quiero así, que no quiero así. Y hay muchos perritos robados que los roban, porque esta gente no tiene escrúpulos, los roban y los venden en el alto. Todos son cómplices ahí. Todos son cómplices, todos se pasan la voz. Ayer me reconocieron, se pasaron inmediatamente la voz y comenzaron a correr con los perritos. Es increíble. Sí, es una realidad lamentable, es muy triste ir a esta feria, es muy triste hablar, conocer las mamás que quedan preñadas cada 6 meses. Sí. En pésimas condiciones, sin alimento, sin vacunas, encerradas, sucias, duermen sobre sus heces, sí, también, no sí. Tienen ni siquiera agua, pero simplemente las usan para seguir procreando y lógicamente los cachorros también van a nacer enfermos. Se necesita ayuda, medicamentos. ¿Dónde se puede colaborar directamente a Pofoma? A Pofoma, o si no, pueden venir a la carpa de Huellitas y también permíteme agradecer. He estado desde el jueves todos los días en Pofoma. He visto que esta vez la familia Huellitas ha reaccionado. El sábado estuve muy temprano, 8 de la mañana, haciendo una transmisión desde allá. Y he visto ciudadanos, Lorena, que no son de ninguna asociación. La familia completa, el hijo, la madre, la hija, limpiando, recogiendo los popós. Eso es punto alto. 8 de la mañana, la esposa, el esposo, el niño adoptando, punto alto, que Dios los bendiga. Eso es lo que queremos hacer, que cambiemos de actitud todos. Quiero felicitar a todos los ciudadanos, quiero a las universidades que han llevado desde el cartón, desde el periódico, desde las frazadas, gente desde Los Ángeles que han hecho su donativo y que se le ha entregado, que Dios los bendiga. Esta sociedad queremos. Una sociedad diferente. Y por otra parte, Lorenita, quiero decirte que asociaciones rescatistas independientes que solo se oponen, brillaron por su ausencia. No he visto a nadie limpiando ni haciendo absolutamente nada. Ciudadanos, quiero felicitar a los ciudadanos que han llegado corriendo con sus donativos y que han adoptado también. Gracias, Silveria, más bien por el tiempo. Esperemos que se pueda, que la gente, que la población todavía colabore con este granito de arena. Estos seres inocentes son seres vivos, seres que sienten también, simplemente no tienen voz y nosotros somos sus voz. Esperemos que también se pueda tomar conciencia. No compre, adopte. Gracias, Silveria. Hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos.